El hijo tuyo está involucrado en esa vuelta. El hijo tuyo, el santero. El santero, el hijo tuyo, ¿eh? Y tú crees que tú tienes más que el cielo. Mentira. Tú tienes el mismo diablo. Tú pareces que no le da nada. Si tú estuvieras dándole de todo, él no estuviera tirando gente para adelante. Ni nada de eso. Nada de eso. El hijo tuyo es lo que vende la gente, ¿eh? Nosotros trajimos a tres chamaquitos que estaban ahí. Entonces, cuando uno se iba a montar en el carro, nos disparan el dueño del negocio, donde estaba el privity. Entonces, nosotros montando el carro, tiramos dos tiros para arriba. Porque nadie anda en esa loquera de que está matando gente por un celular y nada de eso. Nosotros no somos muchachos de esa gente. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? Gracias por estar activo, como siempre, en este canal. Mi gente, el día de hoy será un día muy intenso, ya que se conocerá la medida de coerción sobre el caso del doctorcito. Salió a la luz el día de ayer el video de un joven llamado Luis, que fue uno de los implicados en este caso, donde él dice que ellos atracaron a varias personas ese mismo día, y lo que pasó con el joven fue que cuando lo iban a asaltar, lanzaron varios disparos para que el público se empante, pero el dueño de la discoteca parece que trató de intervenir y también jaló un arma de fuego y disparó. Entonces no se sabe por quién fue que este muchacho perdió la vida, si fue por el dueño de la discoteca o fue por los atracadores. Eso está bajo investigación, pero el día de hoy se le conocerá la medida de coerción. Vamos a ver qué dice el Ministerio Público de este caso y qué va a hacer con el doctorcito. Donde ya muchísimas personas se están yendo en contra del doctor, de que él debió de darle una mejor educación a su hijo, ya que lo aconsejaba bastante de que se alejara un poquito de la calle y de los panas que lo rodeaban. Parece que el chamaquito, al estar en su juventud, no se llevó de lo que el doctor le decía. Y miren en el momento que él se encuentra el día de hoy, detenido, un muchacho joven, que yo entiendo que en estos momentos los amigos que andaban con él no van a dar la cara cuando lo vean en un mal momento, señor. Hay que cuidarse en la calle. No todo el mundo es tu amigo. Si ustedes se fijan, los amigos que andaban con él, ninguno han dado ni siquiera una opinión a favor del doctorcito. Entonces, vamos a ver qué pasa el día de hoy, porque le van a conocer la medida de coerción a todos los que están implicados. Y también todo el mundo quiere que paguen todos los culpables. Le voy a colocar un video que ha dejado a muchas personas impresionadas también, donde Ramón Tolentino da unas declaraciones en contra del doctor. Y le digo al doctor Nastra que no se embarre por su hijo, señor. Oigan esto. Le voy a colocar el video completo para que ustedes me dejen su opinión en la caja de los comentarios de todo lo que dijo Tolentino acerca del hijo del doctor Nastra. No te hundas con tu hijo, doctor. No te hundas, porque lo que te estoy diciendo tú no lo sabías. Porque qué me importa a mí que usted sea amigo mío. ¿Qué me importa a mí que Santiago sea amigo mío? Se trata de una vida. Y tu hijo está vivo. Joshua Omar Fernández, nadie le va a devolver la vida. El pueblo dominicano tiene que estar mañana en el Palacio de Justicia pidiendo un año de prisión preventiva. No coja lucha. Que le envío nada. El otro chiquito, un año. Y del otro que me dice que anda un video, voy a hablar ahora. Atención, Ministerio Público. Ahí nomás está perdiendo tiempo con aire acondicionado. Usted, en caso de comprobarse lo que yo voy a decir aquí, usted es un asesino directo o indirectamente. Y le pido al Ministerio Público que mañana la audiencia medida de coerción de un año inmediatamente. Aquí no hay sentimiento. Porque cuando lo mandaron ahí, la magistrada dijo, explique. Usted es responsable de eso. Y le dije, usted acaba de joder la vida de tu padre en la boca del pueblo, que sabemos que es un hombre trabajador. Dije, váyeseme de aquí y tranque a este muchacho por cómplice de homicidio hasta el momento.